Ahora sí, ya estamos grabando. Está casi la mayoría para que voy a chequear. Somos 47, nos faltan bastantes, pero estamos en la hora señalada e indicada. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al último encuentro formal, al último encuentro formal, al último momento de estas dos comisiones que hemos decidido tanto con Enzo, Agus, Lean y Emi. Armarlo en conjunto. Creo que como vimos en el teórico de ayer, en el teórico de hoy, los que pudieron participar, fue un recorrido y una experiencia interesante para nosotros desde la virtualidad y el hecho de tener que participar en comisiones dobles fue también un desafío para nosotros que se agregó al de adaptarnos al entorno virtual. Era una cursada virtual para novedosa para todos y también tener que jugar con otra comisión fue interesante y por eso nos parecía importante y necesario en las conversaciones que fuimos teniendo de que el cierre, digamos, en términos formales de contenido donde hagamos la presentación de los trabajos sea en conjunto. Siguen entrando, vamos a admitir. La semana que viene, como dijimos en el correo, cada comisión tendrá su cierre particular, notas, etcétera. Pero bueno, hoy, como comentamos, como acordamos en su momento, pensando también en los finales que tuvimos, que tuvieron ustedes en esta semana, hicimos un corrimiento para que puedan estar más tranquilos, tranquilas, tranquiles. Así que aquí estamos. Ahora les vamos a explicar, Pilar hace así con la cabeza. Ahora les vamos a explicar la dinámica de hoy, en la cual van a participar todas, todos y todes, no se va a zafar nadie. Tenemos la lista con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes, así que nadie escapa hoy. Es parte, ¿sí?, de la cursada estar hoy aquí y por eso fuimos insistentes y avisamos con correos y en los espacios de comunicación. Pero antes de comenzar, vamos a darle la palabra y el ingreso a tanto Enzo, Lean, Agus y Emi, si quieren dar algunas palabras de inicio para esta dinámica, algo que quieran comentar del recorrido. Después tendremos momento de reflexión, pero bueno, creo que es un buen momento porque estamos tratando de disfrutar todo este trabajo, o por lo menos hemos llegado a esta parte final del trabajo. Así que les doy el micrófono para que digan lo que sientan, quieran, tengan ganas. Bueno, hola, ¿cómo están? Un montón de cámaras prendidas. Estamos todos juntos otra vez. Nada, hoy es una dinámica de cierre, pero como dijimos, tómenselo con tranquilidad para disfrutar y compartir los trabajos que hicieron. Y nada, después de hoy, recordarles que a los que iniciaron con Mario, hoy no es la última clase. No desatiendan que el miércoles que viene nos volvemos a juntar para cerrar las notas. Nada más. Exactamente. Todos nos juntamos, cada uno con su comisión, la semana que viene. Hoy es el cierre del trabajo. Lean, Emi, August. Buenas. No tengo mucho para agregar, pero sí que nada, es como para divertirnos y ver lo que estuvimos haciendo en todo este como cuatrimestre. Y la idea también es que, no sé, quizás viendo los pósters de otras personas, como, no sé, se les ocurran otras ideas o, no sé, como que vean de qué maneras lo pueden analizar hoy en día. Y la idea es un poco eso, como que sea distendido. Y nada más. Y después tendremos algún momento para que podamos hablar de la cursada y eso, cómo lo pasaron. Yo solo voy a decir, chicos, cuando termina esto, publiquen sus pósters, no se guarden los trabajos hechos, es como, esto es material, todo sirve, toda publicación que uno produzca, publíquenla. Es lo único que voy a decir ahora. Sí, yo iba a decir algo parecido. Más allá de la evaluación y de la nota numérica que se le pueda poner a cada trabajo, me parece como muy grande lo que logró cada una desde su lugar. Y que hoy tengamos una instancia en la que puedan ver el trabajo que hicieron los compañeros
incluso verlo al lado del que hicieron ustedes y tener un espacio en el que todo eso se ve como esta gran experiencia comunicacional que se pensó desde la cátedra que haya al final de la cursada, me parece muy, muy enriquecedor para todos, mismo para nosotros como comisión, así que les agradezco mucho por el aporte que hizo cada uno. Muy bien, entonces vamos a comenzar, vamos a presentar pantalla para ir develando de a poco la dinámica con la que vamos a trabajar. A ver si puedo poner pantalla completa aquí. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Me siguen? Esperen que... Pim, pim, pim. Yo no veo que esté compartiendo. Ahí está. Ahí va a mostrar pantalla. Muy bien. Ahora, ¿se ve bien? Sí. Perfecto. Sí. Esto que tenemos acá es una herramienta, una interfaz nueva de estas que venimos conversando y que adelantamos en su momento. Se llama Miro, que está disponible para que la puedan utilizar. Tiene, la verdad, muchos propósitos. Nosotros pensamos, y esto es como una primera aproximación a esta instancia, 10 veces, 15, 20, miles de audios con Enzo, reuniones todos los miércoles con Lea, Nemi y Agus para ver qué corno hacíamos con ustedes y sus casi 70 pósters, que ya era como todo un tema. ¿Cómo recuperar en esta propuesta que hemos hecho desde la cátedra, pero también en específico en estas dos comisiones? No nos interesaba solo el hecho de, bueno, hagan un póster, tírenlo, hagan un ensayo, justifíquenlo, sino cómo lograr una dinámica en la cual ustedes pudieran participar. Se nos ocurrieron muchas cosas que involucraban a ustedes colgando pósters por todos lados, en vivo, pensando en las redes que se armaban. La verdad es que los procesos fueron iterados varias veces. Consideramos, y volviendo también sobre las mismas reflexiones que les hemos pedido que hagan ustedes en esta cursada, pensamos en las disposiciones técnicas, si van a poder conectarse con una computadora y tener a disposición, digamos, la posibilidad de estar trabajando en un programa, en un software como Miro, si van a estar solo desde los celulares, si van a tener tiempo, si van a poder cargar las cosas. Me acuerdo de eso, me decía, que no se trabe nada. Era como la frase de cada serie, digo, no, sí, tenés razón. Y hoy logramos un híbrido, una síntesis que en algún punto los involucra a ustedes, a nosotros nos deja un poco más apartado que lo que nos interesaba, y con distintos aportes de todo este equipo encontramos este lugar, ¿sí? En el cual son bienvenidas ambas comisiones aquí presentes y donde, bueno, como les venimos diciendo, llegamos al final. Ustedes hicieron un prototipo, luego lo ampliaron en un ensayo y luego en la última preentrega lograron unificar, ¿sí?, ese póster con ese ensayo, con una justificación, pero faltaba esto, generar una experiencia comunicacional con una producción, donde nosotros les prometimos, por las condiciones de la cursada, de la pandemia, etcétera, que los íbamos a ayudar, que los íbamos a acompañar, porque también entendíamos como concepción pedagógica, educativa, que está bueno también acompañarles en ese sentido. Y hoy vamos a meterle la tilde a esto. Por eso lo que hicimos hoy es revisar y agrupar todos sus pósters. Acá no hay comisiones, hay pósters y hay integrantes. Y lo primero que vimos fue, ¿se acuerdan que ustedes tenían que agregarnos palabras claves a sus trabajos? ¿Recuerdan? Bueno, primero una nube de palabras, que siempre viene bien para relevar, bueno, ¿qué fue lo que más quedó de estas doble cursada? ¿Cuáles fueron las palabras, sí, que nos parecían importantes? Mírenlo, traten de focalizar, de memorizar, de ver todas esas palabritas porque nos van a servir en un rato, ¿sí? Pero fíjense cómo hay tanto repeticiones, ¿sí?, de palabras clave, de qué fueron interesados o en qué se interesaron, que las palabras claves, cuando uno lo ve, incluso me acuerdo que entré a un trabajo y vi que habían borrado toda esa parte y dije, recuperen la parte formal, porque esto es lo que ustedes van a hacer o es cómo funciona también la academia. Ustedes hagan su tesina, van a tener que agregar palabras claves. Cuando vayan a un congreso, presenten un paper en un congreso, en una jornada, se agregan palabras claves. Es lo que permite la taxonomía, ¿sí?, lo que permite justamente organizar todo el conocimiento científico. Y acá nos parecía interesante replicar y jugar con eso, con ustedes, y agrupar los pósters según palabras claves. Por eso, la propuesta de hoy, esto se me mueve para todos lados, a ver, acá está, lo bajamos. La propuesta para ustedes hoy, ¿sí?, es
conversar a partir de esto. Lo mostramos allí en el teórico. Acá están otra vez todos organizados, todos sus pósters. Miren qué lindos que son. Todos los pósters juntos. Pero no le den bolilla porque no vamos a trabajar con esta captura de pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer conversaciones en grupo sobre sus pósters. ¿Cómo son estos grupos que van a tener que abrir micrófono y hablar? Van a estar agrupados a partir de las palabras claves de los ensayos que ustedes nos dieron. Nosotros buscamos y garantizamos que cada uno de ustedes va a tener que hablar un ratito, 5 minutos máximo, entre ustedes, no con nosotros, y donde van a observar los pósters, ¿sí? Van a aparecer los pósters agrupados sin nombre. Ustedes van a reconocer el suyo, pero no van a estar nombrados, para que hablen de esto, similitudes, diferencias, procesos, qué diseño trataron de hacer y qué ideas les surgió. Pero además, va a haber un post-it, ¿sí? Con los signos de interrogación. ¿Por qué? Porque debajo de ese post-it va a estar la palabra clave, ¿sí? Que integra a esa agrupación y ustedes van a tener que adivinar. Entonces vamos a ver si a partir de la conversación ustedes logran descifrar, ¿sí? ¿Qué palabra clave está detrás? ¿Correcto? ¿Queda clara la dinámica con la que vamos a trabajar hoy, con la que vamos a dar, ¿sí? Cierre formal en términos teóricos de contenido y de trabajo? ¿Queda claro? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer clúster, usando palabras de redes, el primer clúster de pósters. Las personas que van a abrir micrófono son, voy a usar los apellidos porque los organicé mucho más fácil así, Bronstein, Cisterna, D'Alessio, Fabri, García Student, Farinia, Olgiati y Peña Laurencio. Estas personas van a abrir micrófono y van a conversar durante 5 minutos de estos pósters, ¿sí? Yo les voy a hacer como un recorrido para que los vean, ¿sí? En detalle, miren qué lindos pósters que tenemos, ¿sí? Unos minutitos para que los vayan mirando todos, ¿sí? Y luego les vamos a dar la palabra. ¿Quién de ustedes me toma el tiempo? Yo te tomo, Julito. Muy bien. Tenemos uno de los últimos pósters. Abrimos un poquito para atrás. Producción original de Silicon Valley. Una facturita que nos llegó por acá. Acá el nuevo póster. Salí a buscar información. Muy bien. 5 minutos para ustedes a conversar. La línea que veo en todos los pósters es lo que tiene que ver con el algoritmo y las burbujas que se forman alrededor de las interacciones con los usuarios y todo eso. Es lo que yo estoy viendo, cómo los algoritmos nos meten en burbujas y condicionan nuestras interacciones. Sí, yo estaba por decir lo mismo, como que veo que es lo que tienen en común. De hecho, hay dos, uno es el mío, que tiene lo de las aplicaciones. Y como que también me acordaba de eso que dijiste, como de que cómo las redes sociales nos terminan, o en todo caso las interfaces nos terminan metiendo en esa burbuja, y como no salimos de ahí. De hecho, hay uno de los pósters que hace referencia a las burbujas. Que es literalmente una burbuja, sí. Sí, mismo también esto de el uso de las aplicaciones y también tipo la información que uno le da al algoritmo al usarla, porque no sé, está Facebook, está Spotify, creo que otra es como una de las aplicaciones anda Tinder, como que veo también esa similitud, como que sí, son todas redes sociales. Sí, yo también vi que, por ejemplo, en el caso este de encerrarse en una burbuja, pero hay algunos que coinciden que a su vez hay cosas que las van conectando, que creo que eso, bueno, yo estaba en la comisión, en las dos comisiones intenté meter también lo mismo, perdón, intenté meter de las dos cosas, entonces en una vimos lo que es el estar encerrado, el estar en uno, ya sea en este caso con las aplicaciones, cómo se van encerrando y a su vez, a pesar de estar en uno, como que se van conectando.
tanto el de las GAFA como el que dice sociedades algorítmicas, muestra como una unión entre ellos a pesar de estar en uno. A mí me parece también que entra en juego el tema de la interfaz y la transparencia. Como no nos damos cuenta de los datos que están en juego, bueno, de hecho veo lo de las burbujas, lo de GAFA, estaba esto de que no nos damos cuenta que estamos poniendo en juego nuestros datos, que también es político. De hecho, Silicon Valley es como el más político de todo. También está el tema del algoritmo ahí y, bueno, me parece que coincido con ustedes y también agregaría eso, ¿no? La importancia de, como, por un lado el control, por el otro los datos que uno pone en juego, los metadatos que vimos y el tema de la interfaz también. El tema de la interfaz y de las plataformas claramente es súper central en la mayoría. Me sumo a lo del control y la vigilancia y sobre todo como al poder de decisión, o sea, al poder que tienen estas aplicaciones, estas plataformas, las GAFA. No llegué a ver lo que dice el rojo de arriba, que es como una llama, pero que tiene como nombres, me parece, ¿puede ser? Ah, ok, nombres con edades. Sí, o sea, reto lo que dijeron. Ahí va. No, que es la alegoría del icono de Tinder. Ahí va. Bueno, esto, por ejemplo, o sea, que aceptes es la clave del nuestro. Como también, o sea, entregar los datos en términos y condiciones que nunca sabemos a qué nos llevan y que nos terminan encerrando en, o sea, no solo en burbujas o en algoritmos, sino en el poder que le damos a las aplicaciones. También veo, como había dicho alguien antes, que hay énfasis en todos estos, en lo oculto, en lo no transparente. Por lo menos yo sé que lo hice en el mío, pero en todos parece haber una muestra de que el usuario no se da cuenta de todos los mecanismos que hay detrás, y no está, no solo no lo maneja, sino que no está consciente de la mitad de las cosas que están pasando. Quedan 50 segundos, tienen que elegir el concepto que está detrás del signo de pregunta. Yo me la juego que es algoritmo, pero yo también. No sé si coinciden. Sí, sí, también. Algoritmo. Algoritmo. Palabra final, algoritmo, palabra final. Palabra final. Muy bien. Vamos a pasar al clúster 2. Para papapán. Y las personas que tienen que hablar son García Conte, Urrutia, Hoffman, Monzón, Morandi, Rush, Squarzón y Verdeja, que entró con lo justo. Está en el seminario, entró con lo justo. ¿Sí? Repaso, García Conte, Urrutia, Hoffman, Monzón, Morandi, Rush, Squarzón y Verdeja. Así que abrir los micrófonos, ¿sí? Hago la pasada mientras tanto, ¿sí? Miren, acá la red. La calidad de pósters. Muy contentes. Acuérdense, nos pueden dar indicaciones. ¿Esto cuenta para los 5 minutos o no? ¿Cómo? No cuenta la pasada. Ah, está bien. Ustedes después hacemos una pasada como tipo que la puedan ver. Y después ustedes nos pueden decir, como dijo muy bien nuestro dedo Guido, hacer zoom en algún lugar o no. ¿Ok? Muy bien. Hecha la pasada, Enzo cuenta los 5 minutos. Bueno, ahora arranco. Sí. Está medio complicado este. Creo que a diferencia del otro, es como una versión más crítica a las interfaces, al Estado, al sector privado. Bueno, el mío era el de la evolución, pero va por ese lado, me parece, como que en contra del tecnodeterminismo, de lo que decía la ideología californiana, pero me cuesta resumirlo en una palabra que conecte con todo el stand. Sí, la idea de red se repite mucho, de conexiones entre cosas. Sí, y también veo, no sé, el diseño. Yo hice el que dice, si el lenguaje de plataformas nos habla a todos, y pensé mucho en los diseñadores. Y veo que alguien habla del diseño de tu red,
nuevos tiempos de conectividad, quizás me imagino que es un poco, no sé, la conexión con el diseñador puede ser. Sí. Pero me está costando sí. encontrarle a todos. Para mí hay algo de, como no me iría tanto por lo crítico, creo que hay algo de discutir la red, de, tal vez lo bueno y lo malo, pero que sobre todo detrás de esa red hay un diseño. Ahí estoy de acuerdo con Sofi, creo que el hilo conductor podría llegar a ser el diseño de esa red. El diseño de esa red en las interfaces educativas. Bueno, casi todos los pósteres es lo que están transmitiendo. No necesariamente el diseño de la red en general, como que el diseño que tiene no te permite salirte. Sí. Esa. Educativa porque, hay un escritorio, hay un común docente y el alumno, el estudiante, hay un escritorio que vuela con sus papeles, hay después una interfaz educativa en el sentido de que están todos sentados como en un aula presencial, a eso me refiero, pero igual, en general es la interfaz. Sí, yo no sé, creo que insisto un poco en esto del diseño, pero porque creo que hay algo del potencial que interpela el que mira, ¿no? Vas a dejar en el caso del mío, ¿no? Nuestra educación también, o sea, interpela el que mira y propone en la posibilidad del diseño, creo. Para mí que interfaz es una posible palabra clave. Sí, Mali, está como así. Interfaz, por eso del diseño, ¿no? Exacto, el diseño de la interfaz. Pero también lo que tiene es que como que llama a la acción, me parece más. Como que es más un desafío que te propone. A diferencia capaz de los otros. Más una pregunta, un cambiar eso que está pasando. Diseño de red, cómo nos vamos a conectar o cómo nos vamos a comunicar dentro de esa red. Un poco esto que decía de llamada a la acción, por ahí me remite un toque al interfaz, pero en cuanto a los usos desviados, por ahí. Yo pensé en eso de hackear la interfaz, usos desviados. Puede haber algo de eso. Pareciera que critica que no hay mucha posibilidad de hacer usos desviados por ahí. Todas tienen como esa crítica detrás. 50 segundos. Para mí, no sé, yo insisto en esto del potencial en el diseño de la red. Sí, yo concuerdo con Juan. El potencial que tiene el diseño de la red y las interfaces. Palabra clave para mí es interfaz. Estoy entre interfaz o diseño, pero sí, puede ser interfaz. Y están para conectadas. Para mí es interfaz. Palabra final. Interfaz. Dije, la dijeron una vez, se fueron a navegar y cuando volvió. Son los únicos pósters, hubo varios, pero son los únicos pósters que le dieron mucha bola de interfaz en sus palabras claves y lo trabajaron. Así que muy bien, muy bien. Vamos con el clúster 3. Guarda que este post-it está medio suelto. Cluster 3. Van a hablar ahora, paren que se me corrió, Andrada, García Tempo, Guglielmi, Mantovano, Nieto, Papasidero y Gisbert. Repito, Andrada, García Tempo, Guglielmi, Mantovano, Nieto, Papasidero y Gisbert. Sí. ¿Quién llegó recién? Yo, Malena Urrutia, llegué recién de Bajo la Lluvia, hecho una ¿Quién sopa. ¿Quién le explica a Malena mientras voy pasando por los pósters lo que hay que hacer? Tengo una amiga que me comentó todo por WhatsApp y me dijo que estaba pasando bastante bueno, yo me quería matar porque estaba pedaleando, pero quería saber si ya pasó mi turno. Creo que sí, que me parece que recién, en el de recién, sí, en el que acaba de terminar. Claro,
No pasa nada, ganó igual tu... Bueno, qué bueno, yo puse a pose imaginario. Podés disfrutar. Bueno, vamos a pasar por acá. Mientras vayan prendiendo micrófonos, se van conectando. Es increíble los cambios que hubo de ciertos pósters de la primera a esta entrega. Fascinantes. Este es hermoso. Muy bien. Comienzan los 5 minutos. Yo lo que estoy notando... ¿Quién va? ¿Se me escucha ahí? Bueno, arranco. Sí, señor. Ah, sí, que no abrió, sí. Dale. ¿Arrancó? Yo lo que estoy notando es la relación de las gafas, las aplicaciones, ¿no?, que comprenden las gafas, todas las plataformas digitales que dominan, y cómo usan los datos para darte publicidad, para ofrecerte productos, para hacer mercadeo. Todo eso. Lo que estoy viendo, por ejemplo, en el primero, que era un meme, que hablaba sobre las publicidades que ofrece YouTube después de hablar de algo. Y eso, cómo usa los datos para ofrecer productos. Sí, para mí también puede entrar en juego el rol de vigilancia, pero va también para el lado de capitalismo de plataforma. Es eso. Sí, yo iba a decir lo mismo. El tema de los datos. Viendo mi póster con mis palabras, o sea, mis palabras clave, no voy a decir cuál es mi póster, es súper snow, eso es lo único que voy a decir. Ahí Pilar ya tiró una un clave. Pie, un pie. Pero no lo voy a decir cuál. Vayan a buscar los archivos. Jueguen a su memoria. Pero con mis palabras clave. De plataformas están sí, todos. Sí. Me encantan. ¿Qué más tienen para comentar? Miren que no es solamente... La última parte es descubrir la palabra, por eso no la enfoco todavía. Cuando quedan los últimos 50 segundos, vemos tema palabra, pero discutan, charlen ideas, cómo los pensaron, también pueden comentar eso. Es un momento para presentar sus posters también. Háblenlos. ¿Por qué es tan snob el tuyo, Pilar? El mío... Perdón, Julie. Yo pedí ayuda creativa. Pará, ¿cuál sería el tuyo, Pilar? A ver, que no adivine cuál es el de Pilar. ¿El de abajo, el de la carita feliz, el de arriba a la derecha de todo? El de arriba, sí, para mí es el de la carita feliz. Sí, señor. ¿Ese? Sí, es el mío. Digo que es snob porque es una pintura de Magritte, que es hace... realismo al estilo Dalí, pero a mí me gusta más. Nada, llegué ahí de casualidad y me ayudó una amiga que también estudia comunicación, pero en La Matanza, así como en un brainstorming hermoso. Y su novio que también estudia comunicación, pero en UADE, así que fue hermoso. Y yo tenía una idea y la rompimos todo, tipo, toda, y volvimos a armarlo. Digo que ese es no porque es exactamente la misma pintura, pero reversionada. Tiene la misma paleta, la misma forma, todo, si la buscan está. Pero la idea es la misma, él copia otra cosa en su lienzo. Y nada, el guiño es medio como, medio no, es sarcástico, ese es el guiño. Nada, yo si lo miro tengo un montón de metadata y cosas para decir, pero capitalismo de plataformas. ¿Cómo llegó el tiempo eso? Bueno, sí, el tema de capitalismo de plataformas es una palabra. Minuto, ¿rinde esa palabra o se toma como una palabra? No sé eso. Eso puede ser medio dudoso. Ah, es buen punto. ¿Estamos trabajando por concepto o por palabra? ¿Qué dijimos? Las palabras claves. Las palabras claves había también conceptos. Ah, bueno.
Perdí. Los segundos. No sé el resto, ¿qué opina? ¿El resto? Para mí es capitalismo o plataforma, para mí. No sé qué. Para mí también. Tenemos que ganar, ¿eh? ¿Algún comentario? Epa, mirá, se fue nervioso el posting. ¿Algún comentario más de sus pósters? ¿Felices con lo hecho? Sí. Quiero saber cómo hicieron el de amor más que dice eso. ¿Con qué lo hicieron? Porque estuvo muy bien. ¿Cuál, Male? El de amor, paz y progreso. Ese lo hice yo. Y lo hice en Pixar, en el celular. ¡Qué crack! Humilde. Hermoso. Humilde de barrio. 3 segundos. Bueno, capitalismo de plataforma. ¡Sí! ¡Muy bien! Estos pósters tenían capitalismo en sus tags y capitalismo de plataformas o plataformas, y lo que hicimos fue unirlos en estos 7 pósters. Así que muy bien. Pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Los que adivinamos tenemos un 10? ¿Cómo es la...? A partir de este momento resté un punto ya. ¿Por qué? Vamos con el clúster 4, ¿sí? El clúster 4 son 5, este no terminó, ahí cargó, son 5 y las personas que van a hablar son Míguez, Paradela, Ramos, Salgado y Tito. Repito, Míguez, Paradela, Ramos, Salgado y Tito. Voy a hacer el repaso. Y ustedes... cuando Enzo les diga, comienzan a hablar. Enzo. Corriendo. ¿Están acá? ¿Se pueden ver cada uno? Porque yo soy del celu y no puedo moverlo, digamos. Sí, veo José, dos nada más. ¿Cuál querés que haga foco? No, así como hiciste con los anteriores, como así. Lo hice recién, otra vez. Voy. ¿Ahí ves bien? Sí, ahí veo bien. Perfecto. Me voy quedando un ratito en cada uno. Pero bueno, podemos ir conversando ya. Siento que hay algo como del pensamiento. No sé. Bueno, algún grupo tenía que perder, ¿no? Pero no tiene que ver con adivinar. Tiene que ver con que ustedes puedan conversar de sus pósters. Conversen, expliquen cómo los crearon, por qué. Capaz a partir de esa conversación sale la palabra clave. Bueno, yo arranco. Soy Dale, Juli. El póster que está arriba a la izquierda, el del pizarrón. A mí me pasó que igualmente me quedó como en las palabras clave lo he hecho para el prototipo, digamos, para la primera parte, y después como lo modifiqué, lo modifiqué desviándome un poco, no tanto, pero no sé bien si en qué se vincula con el resto, como que me cuesta capaz entenderlo, con algunos no tanto, no me cuesta, pero con otros sí. Bueno, a mí lo que me pasó es que había iniciado como pensándolo a través de las emociones que me genera como esta nueva normalidad y el sentirnos como vigilados o eso, y después lo pasé directamente al ámbito educativo después de que tuvimos la segunda parte de la materia, digamos, con otros docentes. Igual mantuve esto de las emociones. Yo veo que, bueno, en el de abajo a la derecha, también hay algo como de eso, de como, bueno, igual hay de recuerdos, pero al estar los emoticones y eso, entiendo que son las emociones.
O sea, estoy tratando de pensarlo en base a las palabras claves que yo puse y cuáles también noto que están en los otros. El de arriba a la derecha no lo entiendo porque está en inglés en realidad. Si alguien lo puede traducir. Genial. Dice, quiero que encriptes tus dispositivos. Hay algo también como del control por parte de las plataformas. O sea, en uno la vigilancia, bueno, en el mío es el de los recuerdos, cómo te generan ciertas emociones. En el otro como que hay un, no sé, la nave de los extraterrestres. Capaz viene medio por ese lado también. Uh-huh. ¿Nicolás? A mí pensar algo que una a todos los pósters me está resultando difícil. Bueno, hablo del mío, que es el Sarmiento Cyborg del medio, y que traté de pensar un poco la educación en tiempos de pandemia, empezando por concebida a la educación o a la escuela como una institución política, ¿no? Y bueno, ver qué efectos tuvo llevar toda esta virtualidad, todo este extractivismo de datos hacia una dimensión imprescindible. Y entonces pensar desde la teoría cyborg de Donna Haraway a la institución. Empecé por los sujetos estudiantiles y después me fui más a la institución porque también los docentes están como en la misma, ¿no? En un organismo cibernético, como la teoría cyborg, que es un híbrido entre lo maquínico y lo natural, y la palabra que utilicé que más me gustó era conjunción, de que bueno, lo virtual, los dispositivos tecnológicos pasaron de ser una extensión, una herramienta, a ser parte del conjunto, a ser algo inescindible, imprescindible de la educación, en tanto, bueno, también la educación es necesaria para insertarse en un sistema laboral y para un montón de también otras cuestiones políticas que tiene en cuanto a vehiculizar discursos, asentar la hegemonía, ¿no? Además de un montón de prácticas con respecto al tiempo y las dimensiones espaciales que también nos hace incorporar. Por eso ahí la pregunta de cómo y por qué llegamos hasta acá, bueno, el cómo tiene un poco que ver con esto y el por qué. ¿Sí? Ya están cumplidos los 5 minutos, pero no queremos grupos que no adivinen, así que va uno de Yapa. Bueno, a mí me parece que ahora viéndolo un poco, o sea, con la explicación de los chicos, y eso quizás tiene algo que ver con control, pero yo no puse control entre mis palabras clave, entonces no sé si... Hay un ayudín, ¿quieren un ayudín? Sí. Control también, yo ayudín? Pensé con... Esa. Sí, la sí. Dijeron la palabra. ¿Ya la dijimos la palabra? Sí. Sí. ¿Extractivismo? ¿Puede ser? No, para mí no. No, tampoco te... Vigilancia o control. Pero la red dijeron. Vigilancia. Yo no usé vigilancia en... Poco. No, yo tampoco, pero... O sea, después lo recontradesarrollé, la cuestión de la vigilancia en el mío, pero... A mí va por el lado del control o de la vigilancia. Que son muy distintos todos. Sí, no, o la de la... Ahora adivinando. Plataformas. Lo dijeron una sola vez. Lo que los une no son sus pósters, también tienen que empezar en su trabajo. Son las plataformas. La única por educación. Porque yo sabía que los iba a confundir el tema de la educación. Pero hay algo que les implica a todos, que es la idea de plataforma. Pero estuvo bien, estuvo divertida. Este es un buen ejemplo para que el resto no se ponga a adivinar. Piensen en sus trabajos, en sus palabras claves, discutan, no se pongan a jugar solamente. Vamos con el clúster número 5. Tantos pósters acá también. El clúster 5 son D'Angelo, Giordano, Linares, Medina, Bargallo, Fossati y Ruiz. Repito, D'Angelo, Giordano, Linares, Medina, Bargallo, Fossati y Ruiz. Y les voy a dar una pista antes de que arranquen. En este caso son 2 palabras clave. No. No, okay. Sí, zoom, porfa.
No, ahí hago el paso. Ya pare, pare, no me hagas. Estoy dando una repista encima. Acá está el primer póster. Acá está el segundo. Acá está el tercero. ¿Cómo mejoró este? Le dimos vuelta. ¿Cómo mejoró este póster? Sí, sí. Acá es una obra de arte. Acá está. Ahí está. Sí, eso iba a decir, cambió un montón desde la semana pasada. ¿Vieron? ¿Vieron lo que es una ronda de feedback? Y no entiendo el meme que dice, no lo entenderías, no se lee. ¿Lo podrías acercar? Dice, yo, wow, en el celular aparece la heladera que estaba buscando hoy, software, no lo entenderías. ¿Qué ves cuando me ves? Este también, estoy sorprendido de, pues me acuerdo las conversaciones. Acá hay otro más. Creo que tiene que ver un poco con el tema de la naturaleza, va, es algo que sí, yo como el mundo. Y también un poco con lo de los fenómenos en red, me parece. Como esta cosa que está entre nosotros, pero en realidad no vemos. Me parece. Para mí, al menos desde mi lado, lo que yo intenté fue como armar el tema de la brecha digital y la necesidad de, bueno, en este contexto más que nunca, una intervención estatal, digamos, para regular todo lo que es internet y el acceso a internet, y eso en relación con las interfaces educativas. No sé si alguno tiene algo en común con esto. Sí, yo, el mío también es, se habla de la desigualdad, más que nada de la brecha digital, mi trabajo, así que sí, en no sé si será educación, pero... Tal cual. Yo a mi virtual varios. Sí, o sea, yo a mi ahora tenía tema locativa, pero no lo representé en mi póster porque lo cambié un montón. O sea, capaz es eso, tecnología educativa, el de inevitable conexión. Tipo, no hay educación ahí. Una relación, pero como entre el consumo y la educación por un lado, ¿no? No sé, veo como esa, que es algo que yo trabajé bastante en mi trabajo también. Quizás no se ve tanto en el póster, pero sí en el trabajo. Claro, y quizás bueno, la educación el mío, y la digital, pueden ser las dos. Sí, tal cual. Bueno, yo en el mío hablé un poco de eso, de que es necesario en este contexto de pandemia y de virtualización forzada casi, como bueno, personalizar, no tratar a los estudiantes como números. Para mí es tipo interfaz educativa o... Sí, totalmente. Sí, para mí también. Sí. Coincido. No sé, no termino de entender el póster que tiene los ojos, el que está abajo en el medio. Sí, el mío. El que no me cierra. Está como un poco distinto a todos, creo. Yo iba por el lado que dije, como de esta cosa más relacionada con la crisis medioambiental y como relacionado también con el concepto de inconsciente tecnológico, como esta cosa que existe y está entre nosotros, pero a la vez no podemos ver, y cómo el celular ayuda a que lo que se vea sea más bien el paisaje y no en la imagen de los incendios. No sé si se entiende bien, pero iba por ahí. Sí, se entiende. Voy a dar una ayuda más a este grupo, porque sé que es difícil. Una de las elecciones para hacer los clusters fueron por repetición, por eso dijimos que presten atención arriba de todo a las 9 palabras. Si esa palabra clave no se repetía más de 3-4 veces, la borrábamos. No entraba para agrupar, así que es difícil que aparezca si esa palabra clave no tuvo repetición. No sé. ¿Conexión? Sí, yo en mi trabajo lo encaré por el lado de la conectividad y lo que son el uso de datos en cuanto a las redes sociales. Para mí la red es como que están todos. No puede ser también. Pienso cuando... Ay, me pone nerviosa. No puede ser son también... internet centrismo. No, son dos palabras distintas, dos palabras clave distintas, por las dudas. Para mí, una es interfaz educativa, seguro, porque es algo que atraviesa todos los trabajos.
Y la otra, no sé, pero sí puede ser como, va, yo creo que puede ser conectividad o conexión, o, bueno, ahí la segunda tengo más duda, pero para mí la primera es interfaz educativa. Sí, también, o clases virtuales, no sé si puede dar como una palabra eso. Está difícil esta. Uy, vamos a hacer el grupo que pierda. Que perdí. Se viene. Pasaron la primera letra. Se viene. Y no, le fue bien, tranquilidad. Una cubita. Fue educación. Tecnología educativa. Educativa. Sí. Pero sí estuvieron bien. Bien. Estuvieron bien la. Sí, había muchos de naturaleza. Había palabras claves de naturaleza, pero no llegaban a ordenarse, así que muy bien. Bien también este clúster. Muy buenos los pósters, la mayoría, con unos cambios tremendos. Vamos con el 6. Ahí está, ahí se agregó. Les digo quiénes están ahora. Mendoza, Donati, González, Liarín, Riestra y Fernández. Vuelvo a repetir. Mendoza, Donati, González, Liarín, Riestra y Fernández. Voy a pasar por los pósters, me voy a quedar 10 segundos en cada uno para que los puedan ver bien. Me pidieron amablemente, muy bien por cucaracha, que esperara un poquito para que se apreciaran. Necesito que alguien después me lo explique, porque lo busqué por todos lados. Como ayer cuando me explicaron algo de Dakiti, no sé, en una reunión, no sabía que era Dakiti, baby boomer fuerte. Hoy también, a la mañana, Leandro, tengo a Tusa. Y dije, ¿qué es Tusa? Le digo, una tela. Pero bueno, necesito que me sigan explicando cosas. Igual después me di cuenta que la había escuchado, Tusa, pero bueno. Da nombre de tela, Tusa, perdón. Ah, pues este es un archivo. Muy bien, Enzo, a discutir. Bueno, lo que veo es tipo una secuencia de una suerte como de la cuestión de la elección, pensando en el que dice desobediencia, la cuestión del arte, elegir, o sea, la cuestión de la elección, de la desobediencia, los usos ¿no? desviados. No sé qué piensan. Ahí están, no, están en la guitarra. Sí, yo veo la verdad que sí. Mucho en relación a obediencia, algoritmos y también como que digamos, en cierto modo, como si la obediencia, pero no tan evidente, como que te muestran que no, como que una falsa sensación de libre albedrío, en cierto modo. Sí. Sí. Yo creo que todo esto que estamos hablando tiene que ver con, perdón, tiene que ver con la idea de software al poder. O software cultural, porque yo lo encaro, yo soy el de la desobediencia, entonces yo lo encaro de un lado. Pero vos, Cata, que sé que hiciste el de Mark Zuckerberg encerrado, lo encarás la idea de software al poder desde otra perspectiva, pero como que está eso atrás de todos los pósters para mí. Sí, sí, del software cultural, sí. Porque yo también trabajé como eso con la cuestión de las comunidades.
que partí de las teorías conspirativas, pero sí esa generación como de comunidades y mitologías dentro de esas comunidades, la y cómo se generan desde el software al final. Pero sí, me parece que software cultural podría tener, aplicar acá la idea de la música, el cine, atravesado por eso, las relaciones sexoafectivas. Sí, cómo sería cómo el software condiciona, digamos, a las personas, de qué manera los condiciona y cómo los atraviesa. Sí, la parte más sensible por ahí, ¿no? Los condicionamientos o el control sobre lo que en un principio parece estar por afuera, el arte, las elecciones como más. Sí, me sale sensible y íntimas sí, es la palabra. Pero sí creo que. Claro, sexo, arte, ahí está el de Spotify, el cine. ¿Nos jugamos con esa? Yo creo que sí, software cultural. Sí, creo que sí. Yo igual como palabra clave creo que tenía software cultural, pero supongo que... ¿Qué tenías? ¿Qué? Se entrecortó todo y no entendí nada, perdón. Software al poder. Ah, software al poder, sí. Sí, o sea, claramente es casi una manera, no sé si son términos idénticos, pero ¿sí? Un software con... Uy. ¿Se me trabó a mí solo? No, yo también se me trabó. No, que son términos, o sea, casi idénticos, no sé cuál de los dos podría ser. Sí. ¿Qué es payola? ¿Me explican? payola es en realidad peyola, que es un término que se usa en Estados Unidos, que es medio como un mix entre pay, de pagar, y hola, que es el sufijo de, por ejemplo, rocola o vitrola o cosas así. Entonces es medio pagar para reproducir, ¿entendés? Que es, en realidad, cuando se dice peyola es cuando se pagaba las radios para que pasen la música de X artista, poner. Ah, perfecto. Sí, ayer me explicaron lo que era Yarao, así que es una semana de aprendizaje para mí. Sí, por ejemplo, yo no hice ese trabajo, el de peyola, pero sé que es cuando los artistas pagan para que reproduzcan su música en las radios. Eso significa. Bueno, entonces, palabra. Software. ¿Software? Sí, ¿será software? ¿Software será software? Ah, no. No. Algoritmo, pero estaba ahí, ¿eh? Algoritmo fue la palabra más elegida casi por todos ustedes, y lo que tuve que hacer fue romper en dos grupos para que no sea tan obvia. En defensa del grupo. Sí. En defensa del grupo no pensamos en la palabra algoritmos porque ya estaba elegida. Claro. Pero ¿en qué momento? Es verdad. Repetía. No, vale, para encima, algoritmo. Y en el último me quedé puesto en algoritmo a ver si entraba la palabra, pero bueno. Muy bien. Vamos con el clúster 7. Ahora están advertidos el resto. Un clúster difícil este, son 4. En este clúster de muy lindos pósters también, están Sexer, Tesaro, Díaz y Pérez Sol. Sexer, Tesaro, Díaz y Pérez Sol. Pondremos dos Pérez nosotros. Van a tener que ir prendiendo micrófono. Voy a hacer zoom para que vean los pósters. Algunos que no me entran aunque quiera. Ahí está. Vamos a hacer un poco de zoom adentro del póster también. Tremenda revisión de Twitter hace 3 días. 3 días hoy, y hoy también, hoy seguían. Acá. Es tan divertido cuando hacen casos a los comentarios. Ahí es donde el docente se siente realizado y dice, me dan bola, me escuchan, ya está.
Este está difícil. Solo lo aprobaría porque hay un disco de Ramones y de White Stripes. Ya está. No, les revelaría la palabra ahora. Pero bueno, tienen que... Yo creo que está muy fuerte en dos pósters más que nada, el concepto de FOMO. Lo veo más que nada en el qué es lo que te estás perdiendo. Y en el mío yo también intenté relacionar los conceptos y tuve presente FOMO. E intenté hacer todo un puente entre varios conceptos que se ligaran con eso. Como un primer, como una primera aproximación, diría que va por el lado ese. No sé qué les parece a mis compañeros. Re, para mí va un montón por el lado de FOMO y también por un tema de esta personalización de la información también. El tema es que mi póster final no tiene mucho que ver con las palabras claves que agarré al principio, porque mi trabajo final, por ejemplo, tenía mucho que ver con FOMO, pero no lo puse en las palabras claves de la primera entrega, así que no sé, como que tengo un poco ese dilema, pero podría ir un poco, o mismo por burbujas informativas, ¿no? Generamos esta canción solo para vos, o sea... Sí. Yo hice mi póster como en relación al tema de la vigilancia por parte de las plataformas a través de los datos y cómo constantemente, armando el algoritmo, te sugieren lo que vos estás buscando. Tipo, si buscaste unas zapatillas, después entras a todas las redes y tenés 1500 zapatillas. Yo orienté mi póster a eso. Así claro. Que no sabría igual bien cuál es la conexión. Se me hace como que lo veo más relacionado al Spotify, que dice que generamos esta canción solo para vos, quizás con ese sentido. Pero no, sí, está costando ver la conexión. Es que para mí está mezclado un poco lo que vos decís, está el tema de vigilancia, también está mezclado el tema de algoritmos, por ejemplo, en el póster de Spotify. Creo que hay una mezcla de las tres cosas. El que no entiendo mucho es el primero. No sé si quién, si el que... ese es el uno. ¿Me lo explicás? Sí, obvio. Bueno, a mí me había gustado mucho una analogía que hizo Halpern en un teórico, que hablaba de que cuando nosotros scrolleamos con un papel higiénico eterno y hasta cierto punto descartable. Entonces yo me encantó y dije, bueno, ¿cómo puedo plasmar todo lo que yo vengo pensando con esa analogía? Que me parecía que me daba el marco para conectar los conceptos que yo estaba trabajando. Entonces, bueno, lo que hice fue como editar distintas interfaces que utilizamos, distintas plataformas, en ese papel higiénico que va pasando y del cual uno va tirando y parece que nunca termina. La cara de Julio diría plataforma. O algo que de lo que mencionaste recién. Pará. Porque en todas aparece un montón todo lo que es justamente, o sea, capitalismo de plataformas, porque te están vendiendo cosas que son solamente para vos, estás scrolleando, como que tiene que ver un poco con eso. Un minuto. Tienen un minuto para decidir. Mientras no saben, es tipo una ayuda igual. WhatsApp riéndonos y jugando. Los ayudantes también están jugando. Pero los ayudantes. Quiero una ayuda yo. Más ayuda que la que les acabo de dar, que estuvo rapidísima, Sol. Imposible, no puedo creer. Encima es que tenía el lado de los postres. Muy bien. Palabra final. Capitalismo de plataformas. O algo muy de. Muy bien. A ver si lo. Bien, Sol. Sí, capitalismo de plataforma, sí. Efectivamente, había como tú una mezcla, había FOMO, había algoritmos,
pero un poco, es más, cuando empezaron a hablar de papel higiénico, dije, bueno, capaz por acá iba a preguntar qué había dicho Estela y si entraba por ese teórico, pero sí, efectos, sí, de capitalismo de plataforma. Quizá lo que no está tan presente acá, que en el otro sí era muy obvio, eran las caras. Había como todo un juego con las caras, pero están muy bien también estos pósters, me encantaron. Vamos, que falta poco. Hacemos como si fuera, ¿vieron el del Mortal Kombat? Cuando se ve todo. Miren la cantidad, miren lo que es esto. Una locura. Vamos, nos quedan poquitos. Vamos con el clúster 8. Y en este clúster van a hablar de Urquiza, de Martino, Villa, San Roma, Vizcarra y Faranda. De Urquiza, de Martino, Verde, no, Villa, San Roma, Vizcarra y Faranda. Así que van abriendo. Y acá, porque obviamente esto hay que hacerlo divertido, hay tres palabras clave. No hay una, no hay dos, hay tres. Van a tener que jugar, ¿sí? Porque acá dije, había varios sueldos, dije, bueno, me la voy a jugar y les voy a dejar una palabra clave más. Así que acá hay tres palabras clave. Vamos a hacer la pasada. Y sí, hay que hacerlo. Esto es como sí, los niveles. Me mataste. El voz final no es tan difícil el voz final. Queremos ser escuchados, el de internet. Ven, acá este, ya estaba este, ¿no? Sí, ya estaba, bro. Este es el de Se me copió. Pero bueno, no importa, juega acá también. Podía pasar, podía fallar. Muy bueno. Ah. ¿Puedo seguir? ¿Ya leyeron? Sí. Va, no sé, yo menos sí. Acá hay 12, ojo. Este es uno. Y este es otro. Vamos a hacer la suma a este. Y vamos a hacerle zoom a este. Bueno, que arranquen los juegos del hambre, vamos. No, una palabra quiero decir, hegemonía me suena. Tipo, desigualdad de poder, hegemonía de uno sobre otro. Sí, monopolio. Sí, monopolio, es decir, tal cual. Yo, bueno, menos esto, monopolio, política. Y si hablo de monopolio, hablo de GAFA, de relación automático. Y filtros burbuja también, digo, el de carta a la carta, cada carta, eso, sí, re. Sí, monopolio, política. Sí. Creo que las tres serían política, monopolio y GAFA. Yo siento que hay algo de igualdad de fuerzas, porque está Inca versus Netflix. En el caso del mío, que es el de cara a la carta, yo hablé como, bueno, en mi póster particularmente hace referencia a lo hegemónico físicamente. Sí. En algún momento también había trabajado como que le había puesto precios, pero después lo saqué porque no lo pude como justificar del todo. Pero veo como estas desigualdades, ¿no? En el ajedrez también está el que juega con las fichas, como que tiene más conciencia del juego que los otros, que son como, no, ni siquiera son las piezas de ajedrez, sino que es gente medio perdida. El dueño de internet, en todos veo desigualdad o hegemonía.
Sí. Eso, para mí hay algo ahí con el poder, yo diría quizás poder, hegemonía. Me llama la atención el de el no estar presente, el que lo hizo, el que está surfeando. Sí. Está buenísimo ese. Estoy tratando como de encontrarle como eso. Me parece... Sí, hay mucha plataforma también. El que está surfeando es una de las palabras clave, solo una excepción. Oh, ok. Desobediencia, veo todo de surfear. Aparte hay una ciudad detrás, con una... Como raro, la ciudad, que hay super ola que está en una ciudad, como que eso me parece súper... No sé. Contrastante. La empoderamiento también veo, como la gente, hay como un reclamo que a mí no lo había visto, esto de la gente pidiendo, no, Julio, basta, no puedo ni hablar. No puedo leer y escuchar a la vez. Bueno, veo política, acepta términos y condiciones. No sé, yo diría política, monopolio, hegemonía también me gusta. Yo siento como que la del surf, hay una infraestructura atrás, es una plataforma, las plataformas son eso. Sí. Y está relacionado con la política, porque por eso muchos lo adquieren, porque adquiere y sustrae datos constantemente para saber qué nos pueden ofrecer. Y a eso voy a monopolio. Porque GAFA ya me lo voy a tatuar en cualquier momento. Me la juego con política es una. Poder. Plataforma, política y monopolio. Me gusta, plataforma. Sí, política. Plataforma, poder y monopolio, quizás. ¿No? Sí. Política no lo veo mucho. Ya me perdí. Pero sí, infraestructura me parece más todavía que plataforma. Me parece 30 más. Segundos. Bueno, entonces la que dijo Maxi. Vamos para infraestructura o plataforma. Rápido. Para mí, plataforma. Plataforma, pero... vamos con esa. Porque la repitieron varias veces. En toda la dinámica, para mí, plataforma. Y acá hay trampa de Julio, ya me lo imagino. Plataforma. Política, bueno, monopolio. Sí. Bueno, ¿cuántas van a decir? ¿Cómo? ¿La última? ¿Cuántas son? En vez de monopolio, regulación, capaz. Porque digan todas, no le van a pegar, ¿eh? Bueno. No, me están metiendo presión ahí. La plataforma, software cultural. A ver. Ahí está. Infraestructura. ¿Política? Infraestructura. No. ¿Cuáles son las tres que dijeron? Política se las cedí porque la dijeron mil veces, ya está. Okay, política, okay. ¿Cuáles son las dos que faltan? Infraestructura, me la juego. Dale, vamos. Dale. ¿Te parece a mis abuelas que en el casino decían dame ficha? No, sí, abuela, dame ficha, así era. Es que llevas el sueldo para eso, entonces dale, poneme Jorge suspenso. Ahí está. No, lo dijeron en un momento, empezaron a rodear consumo, hubo mucho consumo, a mí me llamó la atención, pero mucho de consumo, acá. Sí, es verdad, ahí reconsumo mal. La naturaleza jugué por acá, pero después el resto sí estuvieron muy bien, la palabra que las unía era política, pero me parecía lindo también jugar con un par de palabras más. Vamos con el clúster 9. Sí, vamos que nos falta poquito. Guido se enojó y se fue directamente de la reunión, indignado. Vamos con este clúster. A ver, en este clúster van a estar Arzubi, Carna, Kiener y Pérez Zoe. Y acá es como que seguimos subiendo el level, ¿no? Son cuatro palabras clave. No dos, no tres. Acá son cuatro palabras clave. No es que sea una por póster. Lo único que les puedo decir es que las denominé, para hacérselos divertido, las 4 C. ¿Sí?
son las 4C. Así puse este, se llama este clúster. A partir de ahí tendrán que adivinar. Así que vamos a ver los pósters. Acá hay uno. Ah, ¿qué pensaban? ¿Que esto iba a ser siempre aburrido? Es todo algoritmo, ¿no? Hay que ponerle chimi a esto. Primer póster. Segundo, uy, perdón. Segundo póster. Paren que lo miramos de afuera y ahora hago zoom, ¿sí? Segundo póster. Póster. Y cuarto póster. Muy bien. Cualquier cosa me piden, vuelvo a hacer zoom. Entonces son cuatro palabras clave y son las 4C. Así está denominado este clúster. Perdón, me estoy riendo mucho en el chat. Esto es muy divertido, el triple comando, pantalla, ustedes acá, el chat de ellos es muy divertido. Bueno, perdón, ¿están las cuatro que hicieron los pósters o...? Yo estoy acá, Arzu. Bueno, a discutir, vamos. Carna, ¿quién hizo? Pérez Zoe. A discutir un poco, no se olviden, cuenten un poco por qué lo hicieron, qué pensaron cuando lo armaron. ¿Se me escucha? Sí. Ah, porque me aparece un simbolito como que no se me está escuchando. Arzubi, estoy desde otro usuario, que debe ser Agustín. Pero yo estoy intentando buscar como algo en común. Pero no estoy encontrando, el mío es el azul, el de las dos cabezas. O sea, lo que yo quise poner en mi trabajo era que a veces se desdibujan los límites entre cuando nos encontramos hablando con un software o con una inteligencia artificial y cuando con una persona, por ejemplo, y que de todas maneras detrás de las acciones que hacen los software, como por ejemplo en este caso puse estadísticas de fondo, o sea que sería una de las acciones que está puramente determinada software casi siempre. Hay también un diseñador, hay alguien que está detrás de eso, que no solamente es algo independiente. Pero la verdad es que estoy intentando buscar relación. ¿Podemos hacer zoom en el gris? Sí, cómo no. ¿Al medio? ¿Arriba? Arriba. Ok. Y el resto, así no la solo Arzubi, Zoe. Para mí una palabra que va de una es conectividad. La veo en varios póster, pero después no sé. Hay como una combinación bastante exótica. Pérez, Zoe están, porque si están ustedes dos, discutimos con ustedes dos. Parece que sí. ¿Son ustedes dos nada más? No. Ay, yo. Somos nosotras dos contra. Yo estaba hablando con esto, no se escuchaba en ningún momento. Nada. Ay, no. Bienvenida. Sí. Así que todo lo que aportaste, mira, casi pierde tu equipo, ¿no? No, yo dije que para mí en el de. Claro, me estaban ignorando. En el del medio gris con el celular, para mí es control, o sea, la marcha como que me suena re algo de vigilancia ahí, Foucault, a full. Sí, totalmente. Después, bueno, conectividad también,
El mío es el que dice cuál medio es el mensaje, y bueno, de un lado está como toda una ciudad moderna, con internet, con conexión y demás, y del otro lado, bueno, todo lo contrario. Para mí sería conexión, control, conectividad, y faltaría una más. Otra C. ¿Cuáles son las que dijiste, Juli? Conexión, control. Conexión, control. Sí. Conectividad, capaz. Conectividad. Y me falta una. Por lo menos el tip entró. O sea, la pista en el nombre entró. Bien. Sí. Enzo, ¿cómo estamos? Time Master. Un minuto. Bien, último minuto para decidir. Me vengo acá al Cluster 9. ¿Cultura, capaz? O nada, no ver, no sé. ¿Hago como el otro? ¿Voy bajando de a uno? ¿Arranco la bendita de una o voy bajando palabra por palabra? Emi me hace los redoblantes. Yo pensé cultura también, pero no lo veo tan relacionado. A ver, vamos a hacer algo. Lo voy a escribir en el chat para que después no me hagan engaña pichanga. Díganme las cuatro palabras. No es más, vamos a hacer algo. Conectividad. En el chat tenemos el miró, Julio, por favor. Ahí está. Uy, quedó enorme, pero vamos a sacarle 1500, es la fuente, para hacer una idea. Ahí está. Conectividad. Bueno, vamos, se puede. Vamos, que se puede. Ahí está. Conectividad. ¿Sí? Control. Control. Sí. Conexión. Conexión. Y. Y para mí, vamos con cultura, porque. ¿Cerramos en cultura? No sé, sí, creo que sí. Sí, sí, cultura. Muy bien, se la juegan por cultura. Se empieza a ser más difícil ahora. Bueno, vamos, a ver. Vamos bajando. Comunicación, ah, primera, ah, que la carrera tan olvidada. Malena justo la puso. Comunidad. No. Conectividad, muy bien. Y conexiones, conexión, muy bueno. Bien. Por lo menos no, la mitad, ponele. No se van zapatero, como se dice. El vaso medio lleno. Exactamente, muy bien. Nos vamos a acordar de esto. Y vamos con los últimos dos clusters. Vamos con el 10. Acá sí se viene un lindo grupete. Pirsic, Goin, que Goin, ¿está Goin que pidió llegar más tarde? ¿Ha llegado? Langone, De Julio, Herrera, Musitani y Villerio. Sí, acá estoy. Pirsic, Goin, Langone, De Julio, Herrera, Musitani y Villero. Aquí. ¿Se escucha el micrófono? Ahí se le escucha, Gus. Muy bien, vamos a hacer el repaso. Acá un ratito. Me gusta porque acá está la marca de David, sobre todo. Pegó David acá arriba. Ah, paren porque este era un poquito más grande. Ah, no, no era grande, era ese, perfecto, bien. Este era más grande, acá está. Acá dice, su sistema educativo se encuentra obsoleto, desea actualizar. Ah, me encanta. Ah, no, buenísimo. Bien. Es muy lindo, aparte de todo. ¿Qué dice? Ah, cerrado por pandemia. Sí, cerrado por pandemia. ¿Cuántas palabras son? Me gusta. Me encanta. ¿De quién es ese póster? Lo quiero acá, para un trabajo de comunicación y educación. Acá fui bueno, es solo una palabra. Subimos, 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 ¡boom! Bajamos.
una sola palabra clave ahí acá. A discutir, vamos. Ok. Yo encontré en dos relación con fake news, porque vi que por lo menos en dos había, y también en educación. O sea, esas dos palabras como que las vi relacionadas en más de una. Yo estoy tratando de pensar una palabra que no sea la que representa mi póster, pero lo veo tres veces el mismo, lo mismo. Así que creo que va por la... A ver, yo les explico. Mi póster es el paisajista. Yo lo pensé como algo... ¿Vieron los pósters de... ¿Vieron los cuadros de batallas de hace 500 años o de hace 200? Que son cuadros como, no sé, como el de la Declaración de la Independencia. No sé si estuvieron en la Casa de Tucumán. Bien de cerca, muy gigantes en realidad. Entonces la idea era como que es... Uy, se cortó el audio, soy yo. Acércate al micrófono. Tienen todos un tinte apocalíptico también. Un poco, sí. Malísimo, no se escucha muy mal. Ayer se me rompió el teléfono, Nicilio Casanova. No pasa nada, se te escucha, acércate. Lo que estaba diciendo es que es un póster mío en específico, que yo creo que todos hablan de GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. Que para verlo muy de cerca, es como para, muy grande, paisajista. Representan como, a ver, como vieron los gráficos que vimos de curvas de cola larga. ¿Se escucha lo que digo? Sí, se escucha. Sería como que la curva de cola larga empieza en los edificios y baja abruptamente a todo lo que es la ciudad, y como somos millones y millones de usuarios y usuarias, lo que mejor se me ocurrió era hacer una ciudad, como un paisaje, como para representar tanta inmensidad. Y nada, veo también en el de urgencia, reprogramación, y como que también lo veo en el de Tinder, y en el de la fogata, ¿puede ser? Sí, yo veo mucho de New Deal también, ¿no? Como el de la escuela, el de reprogramación. Sí, como actualización, como una cosa así. Como... Claro, no tanto de apocalipsis, sino como que hay que repensar. Hay que ayornarse. El mío tiene que ver con conectar saberes, y que creo que hay otros que tienen algo así, como que está todo mezclado, ¿no? Sí, el mío tiene que ver, que el mío es el que es como que entra a un pozo, y que está arriba de... Está arriba en el medio. Y tenía que ver con la. Un poco con la falta. O sea, con la educación. Con la diferencia entre estar. O sea, por eso digo que educación puede ser. Que es un punto que se toca entre varios pósters de este grupo. Porque. O sea, cuando hay una carencia de educación en tecnología. Es como que estás apartado, excluido socialmente. Y nada, o sea, y encontré que hay como educación como punto, por eso tiré esa palabra, pero no sé si qué opinan ustedes. Yo lo que veo en todos, y que también está presente en el mío, que es el de la escuela cerrada por pandemia, es la metáfora, no sé si la utilizaron todos. ¿Cuánto queda en eso? A decidir con qué palabra clave este penúltimo clúster ha sido agrupado. Es una palabra que está presente en cada uno de ellos y los une. No de la manera obvia, pero está presente. Complejidad también podría ser. Interfaces educativas. Sí, para mí interfaz podría ser o algo así como de la dentro y de la fuera también. Redes. Sí, era redes, claro. Las redes no son, de vuelta, lo hablamos una vez, no son solamente conexiones, ¿sí? Físicas, electrónicas, ¿sí? En cada uno de estos hay redes feministas, acá hay redes incluso ecuménicas, ¿sí? En todos los espacios, es más, la red acá está literal, la red en el de AUS. Es literal. Está zarpado. Es una red educativa, Tinder. Acá hay una red directamente armada.
Red, 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 red. Muy bien, igual. Y nos queda el boss. Nos queda la final. Así que se preparan Gabrieli, Grieco, Rosenberg, Soto, Trota, Gloria y Manteo. Gabrieli, Grieco, Rosenberg, Soto, Trota, Gloria y Manteo. Así que vamos a achicar este un poquito. Y se viene, acá están los pósters. Paren que me pongo su cámara. Muy lindos pósters también acá. Acá tenemos el primero. Ya que es el último, les pedimos que le pongan mucha onda y nos cuenten cómo lo hicieron, qué pensaron, proceso de trabajo. Luego buscan adivinar la palabra clave. Ese me encanta. Bueno, a discutir el último clúster. Pará, ¿cuántas palabras claves? ¿Cuántas palabras son? Claro. ¿Detalle? 27. veo mucho gafa por ahí dando vueltas. Veo mucho esta cuestión de ser mirado, de ser... por alguien que está arriba tuyo, te estamos mirando, sonreír. Sí, vigilancia, vigilancia. La idea de vigilancia. La obtención de datos también a partir de eso. Exacto. Para el capitalismo de plataformas. Acepto términos y condiciones también. Bueno, el mío es el que dice, el tercero, el de la chica. También hace referencia a esto de la vigilancia constante con el panóptico de fondo. También San Francisco, como que traté de referir a Silicon Valley, a donde están todas las empresas grandes. Bien, mi póster es el segundo, es medio apocalíptico también. La persona que está arriba es como una conjunción de los dueños de las GAFA. Que también tiene esa posición que está arriba, la idea es como que aceptas los términos y condiciones y medio que estás firmando básicamente un trato con el diablo que te lleva todos los datos y lucra con eso. Esa es más o menos la idea de mi póster. Bueno, la idea de lucrar también tiene que ver con el capitalismo de plataformas. Sí, no, más bien del capitalismo de vigilancia. De vigilancia, de vigilancia. Los datos de las personas. El de plataformas es directamente una forma de capitalismo dentro de las plataformas. Pero yo creo que se nota mucho esta cuestión política, porque dice cuestionar el político, la vigilancia, la educación, es como que... lo asocio a ese que dice... No sé, ¿está en francés? Sí, soy yo, está en francés. Quiero hacer el juego con el cuadro de Magritte. ¿Qué significa? La casa no es una escuela. Bueno, sí. También esa cuestión hogareña también. Como que están, por ejemplo, hay como dos, tres que están en sus casas. Sería por capitalismo de plataformas, creo. Para mí sí, capitalismo de plataformas. O de vigilancia. Sí. Para mí va más el lado de vigilancia, no sé. Yo pondría vigilancia. Sobre todo por el control sobre los usuarios. Eso puede ver en varios. Claro. El de multiplicidad de opciones, chiquis, ¿quién lo hizo? Que me quedo. Que quería reflejar eso de, bueno, como las que se nos presenta internet. Podés tener acceso a un montón de información y en realidad está súper sesgado y se nos muestra lo que un algoritmo quiere, digamos. Bien, entonces sí, vigilancia. Sí, para mí también. Hay tres que tienen también de fondo la cuestión de los ceros y unos, de la información que pasa por atrás de los datos.
Claro. Es más, la imagen que usó el de abajo a la izquierda, yo la había visto casi, la pongo en el video también. Voy a hacer un copy. ¿Quieren cerrar? ¿Se sienten afortunadas? Creo que sí, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Sí. Es la última, es la final y es una sola palabra clave. ¿Vigilancia? Vigilancia. Sí, vigilancia. Sí. Bien. Sí, bien. Muy bien. Como todas las cosas no pueden tener un glitch o un error, hay dos pósters que por alguna razón o no se cargaron o cuando subí todo esto que se lleva su tiempo no entraron, que son el de Sosa y Robles, el de Cande y Maxi. Los voy a subir en este momento, denme un segundo para que también los podamos ver. Si bien no entraron en el juego porque por alguna razón no quedaron, quiero que los veamos igual porque... Todos tenemos, ahí está, estoy moviendo, para que vayan cargando. Ven que se lleva su tiempo, ven, los acabo de subir y a veces cargan y a veces no. Acá está el de Sosa, que iba a plataformas y no quedó. Hermoso, ven, y este recién está entrando. Y el de Robles, que iba a interfaz, este. Justamente me gustaba por la idea de interfaz, pero no quería que nos los perdamos. A los dos les pido disculpas que no hayan entrado, porque la verdad sí. Un zoom individual, si podés. ¿Cómo? Un zoom individual, tipo así. ¿Cómo no? Acá entramos con uno. Este es el de Sosa. Y acá el de Robles, de Cande. Uno para plataformas y el otro venía genial justamente para interfaz. Pido disculpas que no entraron, pero estaban pensados, los tengo en mi planilla. Ahí lamento que no entraron. Pero bueno, muy bien. Dicho todo esto, ahora sí hacemos el zoom. Esto después se los vamos a exportar. Vamos a buscar la manera de que lo puedan ver. A ver, va a estar esta grabación. Pero bueno, tenemos todavía media hora. ¿Qué les pareció la actividad? Voy a dejar de presentar. Está informando acá Antonella Montero que el suyo tampoco apareció. ¿Tampoco? Bueno, vamos a buscar también. Hagan un estiramiento televisivo que estoy en eso. Hablen de cosas. Ahí entro. El mío tampoco. Juan y tampoco, empiezan a caer. Tampoco. Bueno, voy a hacer mi categoría. Vamos a armar una nueva categoría. Los que no entraron se van a llamar. Los que no entraron. Error de... Error 404. Es más, paren que lo vamos ahí, a... Ahí te mandé, ahí Julito te mandé por WhatsApp. Sí, lo vamos a hacer en este momento. ¿En qué categoría, pensando en interfaces educativas y las cosas que no funcionan? Ahí eso me lo está pasando, paren que lo vamos a hacer en vivo, porque esto también es parte de la vida. Vamos a poner... Profe, ¿se escuchan según una pregunta? Sí. ¿Van a hacer un Instagram como las otras veces que nos mostraste al principio del año, del 4, y que ahí están los pósters, por ejemplo, no sé? No, yo... Lo que iba a hacer era, ¿te acordás que te conté, Julio? Obviamente, ahora no porque estoy con finales, pero la próxima, todavía que tenemos una clase, es hago una recopilación de todos en un video. A ver, siempre... A mí me gusta en general, que a veces yo lo había visto hoy, qué bronca. Y lo había cargado, el de la aplicación Cuidar. Perdón, estoy en vivo. El de Uber también. Bueno. Es más, si se fijan, estos dos están en el que están todos. Pero bueno, mala suerte, paren un poquito que los estoy cargando en vivo. A la respuesta de Agustín, no haría un Instagram para esto por dos razones. Una, porque la verdad son póster que creo que merecen ser vistos en alta resolución. En un espacio donde realmente los puedan usar. En Instagram te van a quedar apretados. Creo que no vale la pena. Lo que sí va a suceder, que lo hacemos siempre, vieron que nosotros les mandamos una página que se llama Interfaces Educativas, donde nosotros cargamos todo. Seguramente hagamos una página más donde podamos incluir todos los trabajos, los de las dos comisiones, y donde puedan recuperarlos también en alta definición. Puedan ver un preview en baja y también puedan ver otro en alta.
pasar. Yo lo hice en 72 PDI, se dice, porque... Sí, señor. No, si lo querés en 300, 72 es un píxel al lado de 300. Pero dije, no, lo vas a hacer en 300, nos vamos a volver locos. 200, creo que lo imprimamos. Pero si no, bueno, se rediseñó. Ahí está. Yo quiero ver si... Ahí te mandé el último, Felito. ¿Uno más? Escaneado. Acá está. Este también, el de Twitch lo había visto, que es el de nuestro streamer. ¿Cómo, Ale? ¿Qué preguntaste? No, no, que quiero mandar el mío correctamente escaneado, porque mandé una foto miserable. Bueno, se puede. Genial. Nosotros en general siempre hacemos bien. Acá están los que se van a llamar. Bueno, puede ser de otra manera. Error de carga. Porque la educación también es esto, error. Pero bueno, ahí está. Ahora, yo ya dejé de buscar. Si alguien, si falta alguien más, por favor, sí, que me avise de nuevo, así salgo a buscar ese que falta. Pero ahí están los 12. Muy bien, acá está todo. Ahora sí. ¿Ninguno más? ¿Están todos? Ahí está el Mortal Kombat. Muy bien. Ahora sí, comentarios de la experiencia. Recuperemos lo sucedido recién. Me parece que algo que está bueno de la experiencia, que no sucede en todas las materias, es que, nada, uno ve lo que produce el compañero o la compañera. Y eso está buenísimo, la verdad, es algo que no, no sucede. Por lo general, uno cuando termina una materia es como, bueno, ya está, terminé. Y es como, hay mucho más enriquecedor, produjo también, nada, que produjo tu compañero. Y la verdad es que, no sé, me quedo con una buena sensación de este encuentro. A mí me gustó que esto de agrupar por conceptos, como a partir de nada, los mismos textos que estuvimos leyendo, las mismas clases que estuvimos asistiendo, nada, salían distintas formas de plasmarlo. O sea, me pareció mucho más piola que redactar un parcial y responder algo tipo mecánicamente, sino como ver cómo se pueden transmitir esas ideas de otra manera. Eso me gustó. Me gustaba ver como un mismo concepto, cómo distintos compañeros hacían su interpretación sobre eso. Gwendoly, sí, que tenés la mano levantada. A mí me gustó el juego de la adivinanza, que es, bueno, no adivinanza, no, pero como resolver esto de qué palabra era, porque es también para que nosotros mismos tengamos cierta idea de qué tanto aprendimos ciertos conceptos y verlos en pósters e identificarlos, que me parece clave, o sea, además de la puesta en común, de esto que decía la primera compañera, de conocer qué había hecho la compañera, el compañero. También saber qué tanto nosotros identificamos. Todo de Miguel. Sí, también. También un poco creo que poner en primera plana la creatividad que creo que se buscó desde el momento uno de la cátedra, ¿no? Y que eso está muy bueno. Que ya te lo dije por mail, Julio, que un poco el resto de las materias deberían un poco apelar a que el conocimiento no solo sea un vómito en un parcial de pregunta y respuesta, sino una transformación a partir de algo que ahora fue un póster y estuvo re bueno. Sí, yo iba a decir algo parecido a lo que menciona Juan, de salir un poco del molde. Está bueno ir cerrando el año, ir cerrando una materia de esta forma, con una metodología distinta, nueva. A mí en ninguna materia me habían hecho hacer algo por este estilo, sí trabajos prácticos, pero no así de armar un póster. Así que salir un poco del molde y darnos el espacio para hacer algo distinto, me pareció que estuvo muy copado. Yo quería decir que está bueno también, bueno, lo que dijeron todos de ver lo de los demás, y sin una evaluación por número ni nada, que, o sea, no sabemos a quién le pusieron un número, al otro, el otro, simplemente sabemos que tenemos un montón de compañeros súper capaces que a mí me intrigaba un montón saber qué iba a salir de esto. De hecho, me intrigaba saber qué iba a poder hacer yo. Así que nada, me sorprendió y bueno, ya lo dije en la anterior. En el teórico es la única materia que pude seguir cursando, porque las demás es muy difícil la virtualidad.
yo sé que es lindo levantarse a las 7 de la mañana, no viajar desde el Palomar y tener una media luna y estar en clase, pero a mí se me complica una banda. O sea, me complica una banda. Y como tengo 31, tampoco estoy apurado por terminar, ni creo que haya que correr en la carrera, y una materia así, con esto que hicimos, me dio la oportunidad de eso, porque si no lo hubiese disfrutado, también lo hubiese dejado, porque es importante, para mí es importante hacer la carrera disfrutándola, y tratando de aprender, llevarse conceptos y aprender, y me llevé una banda de cosas de acá, cuando cambiamos de comisión también, con Mario, un montón de programas que yo no sabía ni que existían, para el Net Logo, y ahí para abajo un millón, y nada, esto, que todo eso haya concluido en un póster, y que haya salido bien, y que todos hayan tenido algo que uno lo ve y dice, mirá qué bien eso que hizo, me parece que ya éxito. Sí, la innovación de Mario en esto de los póster me pareció brillante, porque bueno, uno pudo ahí plasmar, de expresar lo que escribía, y bueno, ser creativos, que justamente estamos siendo formados para eso, ¿sí? Aquellos que hacen publicidad y bueno, diseño, es muy, digamos que fue muy positivo para mí, muy positivo salir de la estructura habitual, porque esto también es aprendizaje. Así que, bueno, me encantó esta aplicación, ¿no? de Mario. Y del equipo, obviamente, bueno, todo. Bien, me encantó. Yo sumo esto que decía Leticia, lo de que fue más allá de, bueno, sí, teníamos la teoría y ver desde esa teoría cómo uno podía aplicarla para lo que quería hacer de su proyecto y ahí poder expresar lo que uno venía armando y creando en un póster, que es como otra forma de transmitir, de ver, bueno, todo esto que yo acá hice por escrito, cómo trato de reflejarlo en algo gráfico que no puede tener muchas palabras y que el otro lo pueda entender, y a través de esta dinámica también poder ver entre nosotros, bueno, qué nos llevó a hacer ese póster, por qué lo pensamos así, qué concepto teníamos atrás. Entonces como que toda la cursada como que logró conectarse y llegar hasta acá, no solo con los trabajos, sino en las clases y en los teóricos. Gracias, Belén. Dana. Bueno, yo quería decir que particularmente, bueno, llegué hace un ratito porque estaba rindiendo otra materia y no pude ver mucho, pero creo que fue como lo más parecido a una clase interactiva que tuve en todo el año. Y creo que en toda la cursada tuvieron recontra en cuenta que estábamos en un contexto re difícil, todes, profesores y estudiantes, y se notó porque no trataron de matarnos con 25 textos por semana, sino hicieron todo para que sea llevadero, estuvieron re acompañando. Fue una propuesta re innovadora desde el principio, esto de cambiar también de profes y eso. Me recontra perdí un montón de veces, pero estuve muy perdida todo el cuatrimestre en general, en la vida, no en esta materia nomás, pero la verdad que me llevo un montón de conceptos de la materia y también como de lo que puede ser una clase. Y me encantó también del póster, que en un momento tenía como 5 ideas distintas y todas podían ser, y eso fue re loco porque en general como que, no sé, si haces un ensayo, ponele, para otra materia, una monografía, como que tenés una hipótesis y seguís esa hipótesis. Y acá era como, bueno, puedes tener 5 resultados distintos y aplican igual y tienen sentido todos, a los puedes argumentar. Y eso estuvo re bueno también. Y nada, ver el trabajo de otros, como ya dijeron también. Así que nada, agradecerles también por la cursada. Maxi. Chicos, sí, te quería decir que la cursada me rompió el coco, pero para bien, porque lo disfruté no solamente por las clases de los dos profesores, sino también por los textos. Me ha pasado muchas veces que cuando iba explicando a mis compañeros o amigos sobre lo que estábamos viendo, me sentí un enfermo, no sé, un adicto a lo que estaba explicando porque es la modalidad que estamos viviendo hoy en día. Así que me encantó todo.
La verdad que fue un disfrute, como dice la última compañera, cuando estaba avanzando el puesto también, 70 ideas se me ocurrieron para poder plasmar una tontería que capaz que era muy obvia, que me ayudó muchísimo a eso, y también los compañeros con las devoluciones, así que la verdad que me voy con, no voy a llorar, aunque garpa, pero cosa que lo disfruté muchísimo. Gracias, Maxi. Hay una semana más todavía para llorar, todavía no guardá un par de lágrimas. No, Sophie. No lo digas así. Creo que esta experiencia fue el famoso aprender haciendo, y eso está buenísimo. Yo creo que siempre que te involucras realmente con algo que lo tenés en las manos y lo trabajás, y no es solo lo lees desde lejos y lo repetís, vale muchísimo y queda muchísimo a un futuro. Y bueno, nada, también algo que ustedes mencionaban ayer, la cantidad de cámaras prendidas ya te da un... Creo que ya te va dando un tanteo de que realmente la gente que está del otro lado le interesa y quiere participar y quiere estar, y eso, nada, es súper rescatable. Y bueno, y también ustedes como equipo, la comisión sola, ambas comisiones, se nota que tienen un engranaje súper copado, y que poder llevar esta cursada adelante estuvo todo fantástico. Así que nada, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron para brindarnos esta experiencia a todos. Gracias, Sofía. Estamos festejando que Dana termina de cursar. ¡Felicidades! No podía quedar en el chat. ¿Recibís con esta materia o tenés que rendir finales todavía? No, tengo que rendir finales. Bien, pero no cursas más. Que es todo ya es un primer vacío no cursar. Es un montón, pará, ¿quieres empezar peor? Yo soy de Bariloche, estoy acá en este momento, y yo me mudé a Buenos Aires solamente para estudiar, y por la pandemia me terminé volviendo por varios motivos, y ahora no tengo nada que me ate a la ciudad, es re loco. O sea, siempre que volvía tenía un alquiler o cursada, y ahora no tengo nada, es muy loco, en serio. No sé si alguien más puede entender lo que significa no tener... casa en Buenos Aires, o sea, no sé, es muy loco. Casa alquiler, obviamente. Nadie es hijo de propietario. Bueno, tranquilamente, una privilegiada acá, no, una capitalista de alguna forma, con su casa. ¿Qué más? Además de la alegría de Dana. Muy bien. Gracias a todos. A mí lo que me pareció bueno de la comisión es que eligieron hablar de justamente algo que nos está interpelando a todos ahora en este mismo momento, y lo estamos investigando y lo estamos sintiendo todos juntos, que son las interfaces educativas. Así que, digo, me pareció un flash esto como de estar replanteándonos algo que estamos viviendo actualmente, no sé, como el pacto Roca-Ruzman, no sé, qué sé yo, algo así relacionado a lo que vemos en la carrera, que es de hace 80 años. Y además quiero agregar que todo este material me sirve un montón para la tesina, así que gracias. Así que nada, los felicito por la iniciativa. Gracias. Pilar. Voy a sumarle algo a lo que dijo Bárbara recién. Estamos estudiando algo que nos reinterpela, pero por fin lo estamos estudiando. No sé si el resto coincide. Como que, ok, material teórico, ¿qué te interesa? ¿Esto? Bueno, que okay, lee Capitalismo de Plataformas y fíjate cómo te enfrentás con la teoría. Siento que hablamos de temas que están en el discurso de todos los días, pero ahora tenemos un poco más de herramientas como para discutirle a alguien, digo, además de Bill Shunhan y algún que otro textito que hayamos leído por ahí, como que, no sé, yo me siento súper actualizada, como que estoy especialista en capitalismo de plataformas y todo eso. Bueno, y me encantaron los pósters, sinceramente, nada, felicitaciones así de compañera a compañera, porque estaban buenísimos los pósters. Creo que un par los voy a necesitar de fondo de pantalla. Muy bien, Pilar. Agus. No, yo quería agregar una cosita del tema del uso de la tecnología, que muchas veces en la UBA, es mi vida, que la amo y jamás iría a otra,
como que nos cuesta, ¿no? Y esto nos obligó, nos metió una patada derecha dentro de una pantalla, y tal vez cuando vuelva, porque va a volver la presencialidad y va a volver la vida como debe ser, perdón si es muy fascista decir cómo debe ser, pero yo quiero que sea así, y nada, como dejar bastante de esto también en cuando en la cursada sea presencial, yo creo que es fundamental. Creo que mucha gente participa porque está atrás de la pantalla, porque nada, yo hablo todo el día, pero en casi todos los cursos, o sea, dicen, habla vos, que hablas todo el día, y no tienen ganas de hablar, o, y como que estás en tu casa y pones la pantalla y te sentís más resguardado y capaz hablás y te sentís como más acompañado, es toda una porquería del mundo en el que vivimos, que está bueno y está malo al mismo tiempo, yo no me niego al futuro, pero digo, mezclarlo, cuando vuelva a la presencialidad, mezclarlo, ponerle a la gente a usar el celular y decir, veamos todos esto al mismo tiempo, como animarnos a pegar el salto, porque somos lejos la mejor en teoría, pero nos cuesta y después te cruzás con gente que vive con una tableta abajo del brazo y no es justo, porque somos la mejor universidad, entonces estaría bueno como que siga esto, mezclado con todo lo bueno que tiene estar ahí en sociales, ahí. Gracias, Agus. Juan. Ahí va. No, quería agregar que también en lo que es la dinámica, que nos hayan podido brindar como objetivos que tengan más que ver con mostrar la apropiación subjetiva del conocimiento de todos, ¿no? Porque al final, en general, las currículas lo único que pretenden es un poco esto que decía antes, ¿no? Como el vómito explícito de lo que leemos. Entonces, pocas veces se da vía a la subjetividad y cómo se apropia el alumno del conocimiento. Entonces, que haya podido haber una vía para eso, nada, se debería sostener virtual o presencial, ¿no? Cierto. Gracias, Juan. Male. Yo quería agregar algo que, o sea, en paralelo estoy cursando una materia llamada Tecnologías Educativas. ¿Con Levi o Landó? Ya no me acuerdo. Levi. Con Levi. Y me pasa que la pedagogía que tienen a través de la pantalla es muy, muy poco Tecnologías Educativas. Y que esta materia fue tipo la mejor que tuve hasta ahora en cuarentena, de cómo se adaptó. O sea, recién estábamos haciendo lo de Miro y yo pensaba, wow, esta apropiación de esta herramienta digital para una actividad grupal como que me pareció re piola. Y nada, eso, o sea, aposta que fue la materia más llevadera y que también alguien lo había dicho antes, que entendió la situación en la que estamos todos, estar frente a la pantalla 80.000 horas es una paja y que nada, mismo por leer un montón de PDFs o lo que sea, nada, o sea, la hicieron muy llevadera y eso no significa que no hayamos aprendido, como que eso me parece súper valorable, y eso es lo que más me gustó de esta materia. Gracias, Male. Últimos minutos, ¿quién quiere comentar algo más para cerrar? Yo ya voy a hablar con la cámara apagada porque estoy en un estado tremendo, acostada, agotada, agonizando. Esta cursada me ha pasado por encima. Pero nada, quería destacar algo que ya lo dije en el teórico, pero fue toda la ayuda de los ayudantes, que me recopó eso, porque no esto tampoco se ve en otras materias, y es como muy, nada, muy copado eso, de sentirse como iguales con nosotros y a su vez no, entonces, nada, eso de no debe ser fácil poder darnos devoluciones y eso, así que, nada, los reaplaudo, son... Nada, me encanta la onda de esta materia, ya yo lo dije, aprendí muchísimo, me di cuenta de, nada, de cosas, de valores que, valores, ¿no? Talentos que podemos tener todos, porque la verdad que eso lo vi en los pósters. Mi talento para lo visual no funcionó mucho, pero bueno, lo disfruté mucho, así que nada, gracias totales. Gracias, Cata. Sí, hoy les comenté a los chiques más temprano y te iba a pedir que lo digas de vuelta, qué bueno que no hubo
no hubo necesidad de hacerlo. No, 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 no arreglamos nada, ningún dinero, ningún para nada. Un minuto, ¿quién cierra? Igual, la semana que viene nos podemos ir conversando, pero bueno, de esta dinámica, cierro yo. A mí me gustaría decir un poco que... Gonza. Sí, Gonza, acá estoy. Apagé sí. Mi cámara. Nada, que hasta te digo que me gustaría como, no sé, no perder contacto con algunas cosas, porque como justamente eso, hablaron de las actualizaciones que tiene y la forma en la cual llevan la cátedra, que me gustó tanto y como me gustaría, o sea, como tener un espacio donde ir viendo a futuro, no sé, otras cursadas de nuevos estudiantes y demás, porque literalmente me parece muy interesante, no sé, en sí la materia, eso tengo nomás para agregar. Como que hasta incluso yo ya lo dije la vez pasada cuando cerramos la cursada con vos, Julio, y volvimos de vuelta con Enzo, como que dije justamente eso, como que siento que queda un poco corto el tiempo de un cuatrimestre capaz que para lo que tiene para brindar la materia, ¿no? Pero bueno, nada de eso. Muy bien. Bueno, la semana que viene tendrán igual sus cierres en sus espacios. Mario entró en un momento, estuvo también, participó, pero bueno, ustedes saben que realmente, es, además de un distinto, tiene muchas, muchas ocupaciones importantes Mario, pero pasó, saludo, lo vi, hablé con él mientras ustedes estaban exponiendo. Nada, para cerrar, agradecerles por el trabajo, me alegran los comentarios. Pero antes me gustaría que tanto Enzo, Emi, Agus y Lean, que les agradezco enormemente a les cuatro por todo el trabajo que hacen, después también tendrán su merecido reconocimiento en especias, obviamente, porque como ustedes saben, es muy lindo ser ayudante, pero esto siempre está bueno dejarlo en claro, no deja de ser un espacio que no es rentado, en el cual todavía no hay vías para reconocerlos de manera formal, así que en general ellos saben, yo cada vez que hablo con ellos les explico cuáles son las condiciones, siempre hay alguna cerveza y algunas papas fritas de por medio para celebrar o no, que siempre es importante, a cargo mío. Pero bueno, sin ellos, digamos, sin ellas, es imposible también lograr este tipo de trabajos, y eso es importante, así que antes de hacer el cierre de esta parte, nuevamente les toca a ustedes hacer sus comentarios. Yo quiero ser muy breve porque son las 9:02, y decirles que fíjense que cuando estaba el último clúster de pósters, de los 80 que arrancaron la reunión, éramos más o menos 78 y los dos que se habían ido avisaron que se tenían que ir. Y cuando a veces estamos en la facultad o no nos prendemos con los trabajos de los compañeros, uno rinde y se va, o por ahí ni va a esa clase, y que estamos todos acá, y esa es la muestra de que entre ustedes hubo un interés en el cual nosotros podemos proponer, pero llega un momento que ya no controlamos, y eso se generó, se vio que hablaron entre ustedes, les interesó el trabajo de los compañeros, ahí Pilar dijo que quería un fondo de pantalla, eso se ve y se nota, y es súper importante, y más haberlo logrado a través de una pantallita como esta. Así que nada, quiero volver a decir que los que arrancaron con Mario no desatiendan que el miércoles que viene nos volvemos a juntar. Porque sé que muchos están así como que ya se están yendo, pero no se vayan a ningún lado, que es el miércoles que viene cerramos. Gracias, Encito. Agus, Emi, Lean. Bueno, voy a tener que empezar. Sí, siempre me quedo callado porque me termino interrumpiendo. No, bueno, personalmente era un desafío. Primero para mí porque es como les di mis primeras clases. No tenía experiencia salvo un teórico aislado. Y encima la segunda era como tipo, debut en mitad de una pandemia, todo virtual. Y ya me acuerdo que encima la propuesta desde la cátedra era que, bueno, era como... siempre promovemos y hablamos de la virtualidad, de las nuevas plataformas, y era como, bueno, ahora es momento de calzarse la 10, ya que estamos ahí, metemos el chivo, y es como, bueno, tenemos que demostrar lo que estábamos hablando, o sea, teníamos que decir, bueno, tanto nos jactamos, ahora hay que mostrar, creo que nos salió bien, puede salir mejor,
tomamos aprendizajes de esto, como que lo que sentimos era como que en las tres clases recién se empieza a generar lo jugoso incluso dentro del grupo, que se sueltan y en ese intercambio como capaz los perdemos y después cuando vuelven, si bien ganan por un lado, se pierde en profundidad, como dice Fernández y Julio siempre tanto lo mencionas, como queda como ese gran lago pero de poca profundidad, que es algo que está acostumbrada a la carrera, como la carrera suele ser mucho de eso y hay que cambiarlo un poco, no saber de todo un poco, sino quizás saber menos, pero saber más y mejor. Y no, la verdad, mucho más que eso, no, la verdad, fueron un gran grupo, trabajaron, de los pósters que me tocó comentar y ver, se notó que tomaron mucho los comentarios y mejoraron un montón, o sea, me gustaría que ustedes tengan tipo el primer póster, y vean el último, o sea, ojalá no hayan borrado el primer póster, y no por nosotros, vean ustedes lo que cambiaron. Incluso yo creo que hasta podría ser parte, de, si lo llegan a publicar en algún lado, más allá de nosotros que vamos a buscar la manera de que esté en el internet, hagan lo mismo, publiquen los dos, como que la gente misma vea el progreso, primero porque va a ver como el cambio es el aprendizaje, como el error es el aprendizaje, y también, un poco vanidoso, es como, es la mejor promoción que puede tener nuestra cátedra. Miren, yo hacía esto, cursé, llegué a mejorar, mejoré mis herramientas y logré esto. Es como, creo que eso es mejor que un comentario en Facebook, que todo, como la promoción de nuestro trabajo. Y nada, gracias por compartir nuestro tiempo y gracias por prender tantas cámaras que literalmente nos invitan a sus casas. Agusemi. Sí, bueno, yo muy brevemente tengo para decir que, nada, como que yo la pasaba muy bien cada vez que venía a las clases, como también estoy totalmente saturada de las clases virtuales y de trabajar virtualmente y bueno, varias cosas así, y es un año como difícil, pero siento que eso, como venir acá me distendía. De hecho, bueno, no sé quiénes estuvieron en el teórico de ayer, pero teníamos que elegir como una imagen que representara para nosotros la cursada, y yo había elegido una de Julio con un Fernet y con tipo la pantalla, porque me pareció eso, como que era ameno venir, y creo que fue muy ameno porque, nada, porque ustedes hablaban mucho y porque no era una cuestión de estar instigando a que participen ni nada, y bueno, también supongo que la organización que tuvieron las clases aportó un montón. Y bueno, también como retomar esto que decía Lean y Emi al principio de bueno, como si les interesa seguir haciendo cosas de este estilo y seguir actualizados, como bueno, sigan trabajando en esto, piensen en, no sé, en congresos o en mostrar sus pósters o ese tipo de cosas. Así que eso, mil gracias a todos. Emi. A mí me duele la panza de la emoción desde que empezamos esta última clase y desde que los escucho tan contentos y tan agradecidos con la cursada. A mí no me queda más que agradecerles a ustedes, a la cátedra y a Julito, porque sin duda es el espacio que él nos abre para participar de esta manera de una cursada, todavía siendo estudiantes. Es muy grande, así que les deseo a todos que quizás en algún momento de la carrera, que todavía no la terminaron, puedan pasar por un espacio así, porque hace crecer un montón y está buenísimo poder participar de cosas tan colectivas. Así que eso, nada más. Gracias. Gracias, Emi. Muy bien. Para seguir la tradición de Enzo, semana que viene cada uno con su comisión. No se van llorando. Enzo, levanta la mano. Enzo. Que no hay newsletters de datos, pero hay Twitter de la cátedra. Todos tenemos Twitter y compartimos todo y compartimos los programas. Síganlo, lo que pasa. Síganlo a Enzo y a Pisicueli. Punto. Sí, tiene razón, porque yo estoy pelotudez, la verdad. O sea, si quieren algo como académico, no hay cuenta, no es la indicada. Sí. Bueno, tenés un chivo, Julio, dale. No, fue en el teórico. Pero sí, bastante lo doy.
No, pero sí, en serio que es un lugar para seguir los trabajos que se van haciendo, porque entre todos siempre solemos ir como cubriendo lo que va pasando y es una buena manera de tenerse actualizado con, con los temas. Tuvimos newsletter, pero es un laburo, de vuelta, es un laburito, es un newsletter. Síganlo Alejandro, si quieren realmente ver qué es lo que piensa Alejandro, que es un poco el corazón, sigan la cuenta de Alejandro de Twitter, es un newsletter diario, subiendo, sí, información y demás, o sea, todo el tiempo. Es más, si les interesa, yo hago un newsletter con Alejandro, que sale todos los domingos, que se llama Dieta Memética. Ahí no es chivo mío, es chivo Alejandro, yo soy su editor. Gracias, Lean, ahí está, muy bien. Pensé que un pase dijiste libro y ahí tuve que maquinar. Todos los domingos seleccionamos un libro y lo publicamos con una reseña de Alejandro, para que sigan gastando sus aguinaldos y esas cosas. Pero bueno, agradecemos nuevamente el trabajo, la verdad, la cursada, que realmente hayan prendido cámaras, que haberlos escuchado recién, de que la dinámica les resultó interesante, atractiva, donde, aunque no lo crean, estuvieron en una evaluación, estuvieron siendo evaluados, a la vez también se estuvieron autoevaluando, porque la idea detrás de que adivinaran el concepto clave era que hagan una evaluación de sus propios trabajos. Es mucho más lindo cuando no se los dicen, a veces la evaluación tiene esa carga negativa innecesaria, pero este tipo de dinámicas tienen que ver con eso, con que hay otras formas de evaluar. ¿A quiénes les pagan? Ya paran que estoy viendo los... No, se dijeron aguinaldo y no sabemos si se come, si tenemos que ir a buscar a algún lado, aguinaldo, si lo podemos sumar, no sabemos muy bien para qué sirve. Lo que sí sabemos es que la próxima clase ya estamos todos de acuerdo que va con vino y lo que sea, pero no sabemos, quizás podemos traer el aguinaldo y nos lo podemos tomar, no sé muy bien cómo funciona eso. Ya van a tener y lo van a disfrutar. Tranqui, que falta... Como decía Agustín, son jóvenes todavía, van a tener muchas oportunidades. Y bueno, nada, muy buena la verdad el encuentro. A nosotros nos hace feliz que cuando la dinámica se arma y sale como salió hoy, creo que eso es lo más importante y nuestra recompensa. O nos reíamos, digamos, o ver los pósters bien, digamos, diseñados con las recomendaciones, la autorrealización. Y la verdad que sí, vuelvo a insistir, les agradezco a Enzo, a Emi, a Lean y a Agus por todo el laburo. Enzo, no sé si tenés una última palabra para decir, que tenés la mano todavía levantada. No, me quedo levantada, pero igual yo había dicho lo del vino y birra, lamento por los que estaban en tu comisión, si no está autorizado el alcohol en tu horario, van a ir con alcohol, porque yo lo dije en el grupo y bueno. Así que un gusto verles a todos juntos en esta reunión, que eso es lo divertido también de poder expandir las comisiones, que tengan una buena semana y cada uno con su comisión el miércoles que viene. Les mando un saludo. Adiós, gracias. Gracias. Chao, adiós. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.